En dos tiempos, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, emitió su opinión sobre la designación de José Enrique Goffayut como vicefiscal especializado en anticorrupción. En un primer momento, al preguntarle su opinión sobre este nombramiento, señaló que la elección o no de Goffayut es una tarea que le corresponde al Congreso local. Ahora sí que esta es una propuesta que hace el gobernador del estado, ya serán los diputados los que tengan que aprobar o no aprobarla, ¿no? En ese sentido, en el Ayuntamiento de Mérida somos muy respetuosos, ¿no?, de lo que dispone el Congreso, de lo que dispone el Ejecutivo Estatal. Posteriormente, al cuestionarlo sobre si el ombudsman tiene el perfil idóneo para ocupar el cargo, indicó que considera que Goffayut es una persona muy preparada. Yo lo que te puedo decir es que Goff es una persona muy preparada, ¿no? Es una persona inteligente, la cual considero una persona honesta. No me he puesto a estudiar, pues ahora sí que su perfil, si es o no es el indicado. Esto no es algo que le corresponde al Ayuntamiento de Mérida. Como te decía, es una propuesta que hace el gobernador y que ratifica el Congreso. De manera personal, creo que es una persona que está preparada, pero bueno, el tema no es mi opinión personal, el tema es que sea propuesto y que sea ratificado, y ya serán los diputados los que lo estén pues ratificando o no en su caso. Asimismo, dijo que al Ayuntamiento de Mérida no le corresponde por ley hacer propuestas para la elección del vicefiscal anticorrupción. En otros temas, agregó que es un gran paso la aprobación del Frente Ciudadano a nivel nacional y se espera que en las próximas semanas esté aterrizando aquí en Yucatán la conformación del frente entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.